Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar que se incorporen todos. Buenas noches. Buenas noches. Encendemos camaritas, porfa. Camaritas, camaritas. Falta todavía menos de un minuto, ¿verdad? Bueno, ya, acaban la horita, ya a las 9. Estamos viendo que todavía se están incorporando. Buenas noches. Buenas noches, Hazel. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar lista. Me responden ahí con un presente. Vaya, vamos a ver. Hoy estamos 8, ¿verdad? Sí. Va. A ver, Alba Margarita. Alba Margarita. Presente. Andrea Michel. Andrea Michel, ¿se encuentra? Parece que no. Diana Carolina. No está. Ya hace rato que no entra. Emily Araceli. Emily. No está. No la ven. No ven a Emily. No, no se ve. Vale. Flor Pineda. Buenas noches. Buenas noches. Flor Ortiz. Buenas noches. Gabriela Noemí. Gabriela Noemí. Va. Hazel, acabo de saludar, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Jonathan, ya lo vi por ahí. Estoy. Ok. José Israel. José Israel. No está. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Nada. Catherine Paola. Presente. Catherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rosibel. Presente. Rosa Evelyn. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Vale. Voy a repetir o voy a volver a llamar los que no me contestaron al inicio. Andrea Michel. Diana Carolina. Emily Araceli. Presente. Emily, ¿ya apareció? Sí, aquí soy, perdón. Vale. Gabriela Noemí. Gabriela Noemí. eh, José Israel, Dice que Karina no puede Alicia. conectarse, ingeniero Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se acaba de contestar el grupo de WhatsApp diciendo que no puede ingresar, que al parecer le da pantalla negra. Bueno, ya ingresó. Ah, bueno, ¿qué, Buenas noches, qué le pasaba a José Israel? no podía ingresar, me parecía la pantalla oscura. Ah, pues algún problema ahí en internet porque todos nos hemos conectado sin Sí, problema. mis disculpas, pero ya pude ingresar. Vaya, ok. Karina Elizabeth, Karina, no está. Bueno. Eh, les voy a enviar un libro de Excel que nos va a servir ahora, ¿verdad? Para los ejercicios que vamos a realizar. Permítame un segundito. Buenas noches, ingeniero. Perdón, entré un poco tarde el día de hoy. Gabriela Mengíbar. Ya le vamos a poner la asistencia. Gracias. Tratemos de estar en punto, ¿verdad? A las 9. Quiero ver. Vaya. Ya está el libro de Excel por ahí disponible para que lo vayan bajando, abriendo. Me avisa cuando ya lo tengan por ahí listo. Ya está listo. Ingeniero, ese es el mismo que había compartido ya antes. Es Ese probable que sí, es probable. No me Ah, ok. recuerdo, Sí, fíjate. Es que sí me pide reemplazar uno que ya tengo guardado. Ah, pues reemplácelo. De todas maneras, no lo hemos utilizado. Sí. ¿Listos, listas? Sí. Vale. Fíjese que eh, vamos a poner a prueba aquí su percepción de la clase del día de ayer. Voy a explicar lo que vamos a hacer. Espérame. Ah, es que lo tengo que abrir. Fíjate. Como tenía que cerrarlo para poder enviárselo, lo tenía todavía cerrado. Vale, este libro tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejercicios. Todos ellos tienen un nombre en cada una de sus hojas que prácticamente le está diciendo a usted cuál es el tipo de gráfico que va a utilizar. Por ejemplo, aquí en la hoja gráfico circular tenemos esta tablita de datos. Es importante también leer el título porque nos dice distribución en medio de la inversión publicitaria. Entonces, tenemos en la tablita una lista de medios de difusión, ¿verdad? Como son televisión, digitales, diarios, radio, etcétera. El mismo nombre de la hoja nos dice qué gráfico es el que deberíamos de crear. Así, igual con la siguiente hoja, barras horizontales, columna agrupada, gráfico combinado, gráfico de líneas, y gráfico radial. Prácticamente yo le estoy poniendo ahí abajo, debajo de cada una de las tablas, cómo debería de verse su gráfico al finalizar. Es decir, lo que usted ve aquí no es el gráfico en sí creado con las opciones actuales del Excel, sino que estas son capturas. Capturas para que usted proceda a hacerme el gráfico correspondiente igualito a como lo ve en las capturas. Igual en barras horizontales, aquí tiene el gráfico en una captura. Yo necesito que usted me lo cree con las opciones de Excel que estuvimos viendo el día de ayer. Igual columna agrupada, gráfico combinado, gráfico de líneas y gráfico radial. Sé que van a tener problemas. Sé que van a tener un reto que resolver. Cada quien me va a mostrar ahí su iniciativa, su nivel de percepción de cómo crear gráficos. Así que vamos a empezar por el gráfico circular. Por favor, me levanta la manita cuando hayan terminado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Pero vamos a dejar de compartir. Aquí quedo yo a la espera. Intentémoslo, ¿verdad? No hay peor lucha que la que no se hace, dicen por ahí. Debemos intentarlo. Porque yo les puedo dar la respuesta a todo. Pero eso de nada me sirve si usted no pone de su parte también y quiere intentarlo. Mm, me- Hola, hola, ¿alguien nos quería hablar? No, la verdad. Tengo dos manitas ya. Estamos esperando al resto. Sigo esperando manitas. Vamos a ver a Alba si nos ayuda con el primero. Hola, Alba, ¿me escucha? Alba Margarita, ¿me escucha? Como que se quedó ahí congelada. Bueno. Emily ya lo tiene hecho. Emily, no la escuchamos. Perdón, no puede quitar mi... Sí, yo lo tengo hecho. Ah, no me ha subido la manita. Lo que pasa es que todavía voy como por el quinto, entonces... Pero no, sí, no, ya... no, si es que ahorita solo estamos haciendo el primero. Por eso le digo, ya lo tengo hecho. Ah, vaya, pero es que yo pedí la manita para el primero solamente. Ah, perdón. Ahorita se lo comparto. Vaya, ok. Si me permite compartir, por favor. Perdón. Gracias. Vaya, dele. Me dice si lo puede ver bien. Lo podemos ver bien. Cuéntanos. Vale. Entonces, lo que hice yo fue sombrear la tablita, ¿verdad? Desde la A3 hasta la... toda desde la A y la B hasta la O. Y la 11. Y me fui a insertar. A mí se me ve un poquito diferente porque es otro... sistema operativo, pero cuando me voy a insertar, aquí tengo todas las tablas. Entonces, como esta es circular, le doy clic al menú y ya me tira las opciones del círculo. Una vez yo lo escojo, aquí se me duplicó, pero solo para que vean. No, está bien, está bien. Y acá arribita me salen las opciones como de los estilos, vea, cuál es el que más... se parece a él, entonces para mí era el primero. Y con cuestión de los numeritos de acá, los porcentajes, en esa opción de acá, permítame, no fue ahí. Ah, no, le miento, fíjese que para mover los números sí lo hice manual, en algunos. Ah. Ajá, porque pensé que en formato podía como seleccionar a dónde los quería, pero no encontré. Y los otros gráficos que tengo, pues me dan diferentes colores, ¿vea? Entonces, eso sí lo hice manual. Fíjese que no era necesario que lo hiciera manualmente, porque ahí donde tiene usted la opción que dice, usted lo tiene en inglés, ¿verdad? Ajá. Allí donde tiene Quick Layout. ¿Aquí? Ajá, ahí en Quick Layout. Ajá. Solo que como, espéreme, ¿cuál es el gráfico que acaba de hacer ahorita? El de abajo, ¿verdad? Ajá, ahorita se me acaba de popular eso. Pero, ¿cómo, ahorita no me fijé cómo es que hizo para mover los numeritos? ¿Usted los movió? Ahorita. No, creo que él solito los movió. No, usted eligió uno de los estilos. Ajá, va, yo escogí... Si no me equivoco, era el primero o el segundo. El primero, ¿verdad, Jonathan? Sí. Ese escogí yo, es el que tengo seleccionado ahorita. Ah, pues ya ves que no había que moverlos manualmente. ¿Por qué? Porque el primer diseño es el que aplica, es el que se le ve igual a la muestra. Oye. Ok. Vale. Bueno, paramos de compartir. Vale. Vale, ahora bajemos manitas. Bajemos manitas. Vamos uno por uno, ¿verdad? Yo no dije que los hicieran todos de una sola vez. Dije que solo el primero. Ahora si avanzó, pues ya es gusto suyo. Pero manitas solo para el primero ahorita. Le voy a pedir a... Quiero ver. No, perdón. Voy a dar unos minutos para el segundo. Me vuelven a subir manitas y ya terminaron. Vale, quedo a la espera de los demás. Ya tengo dos manitas. Ya tenemos 7 manitas. Flor Ortiz, ¿nos puede ayudar? Hola, Flor. ¿Me escucha, Flor? Me estaba fallando. Hola, dígame. Hola, Flor, ¿me escucha? Bueno, parece no nos escucha. Nelly, ¿nos puede ayudar usted, porfa? Hola, Nelly, ¿me escucha? Hola, sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos puede ayudar con el segundo? Sí, solo que este día yo me conecté por medio del celular. Entonces le voy a mostrar la pantalla. Vaya, perfecto. Mm. Cuéntenos. No sé si nos está narrando porque no le escuchamos nada, Nelly. Está en mute. Y vea. Nelly, encienda el micrófono. Hola, hola. Vaya, hoy sí. Vaya, sí lo tenía apagado, lo siento. Vaya, ingeniero, yo sombreé el cuadro donde dice país y población. Me Ujú. fui a gráficos recomendados. Permítame. Acá lo sombreé. Acá está el que yo hice. Ajá. ¿Y qué gráfico fue el que seleccionó? Sí, yo le di gráficos recomendados y le di, permítame, Ese es de columna, vean. Sí, Creo que se le ha escapado irse. No, allí ya no le. Ajá. sí. Es que sí me daba la opción, ingeniero, pero ahorita no me la Es que ya da tiene el de... gráfico hecho. Ah, ok. O sea, usted tiene seleccionado el gráfico, está apretando para dar, como para crear un gráfico nuevo, pero como ya lo tiene seleccionado, no le crea nada. Ajá, sí. Vaya, tiene que elegir, ya le digo, Vaya. el de barras. En los tipos de gráficos, elija de barras. Mm, Espérame. No se ubica. Sí, pero es que no me da la opción ¿Cuál opción? para elegir el de barra. Vaya, ubíquese allí donde dice gráficos recomendados. Ajá, acá estoy. Vaya. Lo otro es que si tiene su celda activa, al menos su celda activa la tiene dentro de la tabla. Eso es lo Em, que creo que está fallando. Acá. Tiene que, en una celda dentro de la tabla. Ahora dele clic a gráfico recomendado. Vaya, eso era todo. Que tenía el gráfico seleccionado, uno que ya estaba hecho. Ujú. Se ubicaba usted dentro de la tabla, por eso que no le daba las La opciones. opción. Ah, sí. Bueno, Ahora gracias. váyase a todos los gráficos. Y ahí Acá. elige El de barra, ¿verdad? el de barra, correcto. Y me da la opción estos. No, tiene que elegir la primera, Barras, el la primer primera. gráfico de barra. Ahí, elija ese gráfico Ok. y luego de abajo aceptar. Acá, aceptar. Ahí tiene el gráfico, pero tenía que cambiarle el estilo. ¿Cuál es el estilo? Que según la muestra que yo les puse ahí, tiene que aparecer los numeritos a la derecha de cada barra, ¿verdad? Sí. Váyase a diseño rápido. Diseño rápido. Sí. Uno de ellos es el que le pone los numeritos a la derecha. No, no lo he elegido todavía. Ahí va, ahí va, ahí va. Es el segundo. El segundo. Sí. Ya le puso los numeritos, mire. Vale. Eso era todo. Gracias, ingeniero. Bueno, paramos ahí de mostrar. Gracias. Ok. Bajemos manitas. Todo, bajemos manitas. Y ahora me sube la manita para el número 3. Columna agrupada. A ver. Columna agrupada, ¿quién ya lo hizo? Roxy. Vamos a ver si es cierto. Nos muestra ahí su pantalla. Ahorita. Ya le llegó. ¿Todavía no? Espérame. ¿Y ahora? Ya casi, casi. Ya. Bye. Me fui, primero sombreé, ¿verdad? Ajá. El cuadrito. Y ahí me metí en la pestaña de insertar. Ok. De allí a gráficos recomendados. Uy. Aquí en gráficos recomendados. Okay. Pero no sé por qué no me lo abre. Pero me voy a mover esto. Porque tiene que colocarse en una celda dentro de la tabla. Uh-huh. Perdón. Lo sombreé, ¿verdad? De ahí me fui a la pestaña de insertar. De allí a gráficos recomendados. Después me fui a todos los gráficos. Y de ahí a columnas agrupadas. Y aceptar. ¿Columnas agrupadas? Ajá. ¿Sí? Ah. Vaya, solo que en la muestra que yo le puse ahí, sí, vean que las barras están pegaditas, no están separadas. Ajá. Sí. ¿Por qué será? La verdad no me fijé. Bueno, veamos entonces en los diseños rápidos, a ver si alguno nos ayuda por ahí. Bye. ¿A dónde están? No los voy a encontrar. Arriba en diseño de gráfico. Gracias. Selecciona la cosita que acabas de decir. La gráfica. La gráfica y después te va a salir arriba el menú. Ahí está diseño gráfico. Sí. Ay, pero es que tengo esta pestaña aquí. Es que dele un clic solo al contorno del gráfico que está afuera. Uh-huh. Tiene dos contornos ahí. Ahí está. Allí. Uh-huh. Diseño gráfico y me dijo en... No, tiene que irse a la ficha. Diseño gráfico, dele un clic a la ficha diseño gráfico, ahí está. A la izquierda el segundo botoncito, el segundo comando le dice diseño rápido. Sí. Búscalo a ver si está ahí. Ajá, ahí está. Se me había ido algo por alto, lo siento. Bueno. Muchas gracias, Roxy. No puedo parar de compartir, no sé. ¿Y por qué? Ah, pues aquí vamos a estar toda la noche. Sí, ahí me va a pasar viendo. Yo la paro aquí de compartir hoy. Gracias. Bueno. Vaya. Bajemos manitas. A ver, vamos a chequear qué tan cierto es. El gráfico número 4, el gráfico combinado. A ver quién le halló. Ajá. Ya veo dos manitas. Gabriela y Jonathan. ¿Y los demás? Ah, ya tengo 5. Espérense que no son las 10 todavía. Faltan 20. No se me apuren tanto, por favor. Espérense, le vamos a darle chance ahí a quienes no hayan terminado. Demos unos minutos a los que no han terminado. Gráfico 4. Aquí quedó pendiente. Vaya, ya la mayoría creo que ya terminaron, ¿verdad? Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 manitas. A ver si nos ayuda Sonia. Hola, Sonia. Voy. Bueno. Cuéntenos, Sonia, ¿cómo hizo ese gráfico? Maximiza la ventana, por favor. Eso. Bueno, acá seleccioné el rango donde están los datos. Uh-huh. Luego me fui a insertar. Y allí dice... espérame. Acá dice la opción insertar gráfico combinado. Oh. Y seleccioné la opción, no me acuerdo cuál. La segunda. Ajá. Ahí está. Era más fácil. Ah, vale. Ahora, ¿notamos algo diferente, Sonia? Algo con respecto a los ejes X y Y. Quisiera que pusiera ojo si nota algo diferente con respecto a los gráficos que hemos venido haciendo. No nota nada raro. Observe al lado derecho del gráfico, donde dice 18,000, 16,000, 14,000, 12,000. ¿Sí? ¿No lo ha visto? Sí, como no es. Ahí, ajá, ajá. Ese eje, porque ese es un eje, Y también, le aparece dos veces. Le aparece el eje Y al lado izquierdo y el eje X, perdón, el eje Y también al lado derecho. ¿Por qué será? ¿Mm? No, sinceramente no sé. Vale. Observe usted que la tabla tiene dos columnas numéricas. Una del número de ventas y la otra de facturación. Observe también que los números que aparecen debajo del número de ventas oscilan entre ¿qué? Los 500 hasta los 1200 más o menos, ¿sí? Sí. Los números son más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que el eje Y del lado izquierdo corresponde al número de ventas, porque los números son más pequeños. Observen el eje Y del lado izquierdo desde 0 hasta 1400. Esto significa que usted está viendo el eje Y del lado izquierdo que corresponde al número de ventas. Y el eje Y del lado derecho corresponde a facturación, porque los números son más grandes. ¿Me explico? Van de 1000 para arriba. ¿Sí? Ok. ¿De verdad, Sonia, estamos entendiendo? ¿O no se ubica? Sonia. Hola, hola. Usted me está compartiendo, ¿verdad? Sí. Vale. Mi pregunta es si se ubica en lo que acabo de explicar. Sí, que esta columna de acá se refiere al número de ventas. Y los números más altos son la facturación. ¿Y dónde están esos numeritos en el gráfico? Ahí aquí al lado derecho. Vale. Correcto. Estamos bien. Vale. Gracias, Sonia. Bueno, bajemos manitas, porfa. Manitas abajo, todos, todas. Vale. Hoy vamos al siguiente gráfico que sería gráfico de línea, ¿verdad? A ver, súbanme manitas los que ya lo hayan terminado. Veo 4 manitas solamente. Démosle chance a los que hacen falta. A ver, ¿qué nos dice Israel? Ya tiene listo el... ¿Qué sería el penúltimo, verdad? Ya lo tiene listo. No, todavía no termino. ¿Y qué pasó, Israel? ¿Le está costando? Sí, creo que me perdí aquí en la última. Bueno, le vamos a pedir entonces a Gabriela si nos ayuda. Vaya, este es el diseño que yo tengo. Uh-huh. Y para poder obtenerlo, seleccioné todo el cuadro. Una vez seleccionado el cuadro, me fui a insertar. Y acá lo que yo hice fue que seleccioné el gráfico de líneas. Okay. Pero como no encontraba el que necesitaba, solo seleccioné cualquiera y después me fui a diseño rápido. Y pude encontrar el que andaba buscando, que era, perdón, permítame. No veo, perdón, lo estoy haciendo acá. Pero encontré el de, bueno, agarré uno que tiene así los puntitos, porque creo que no lo veía. Y luego lo que hice, y quizás hice hasta más trabajo, pero a mí así me resultó, fue que lo seleccioné. Y luego, perdón, cambié acá el estilo porque no encontraba ninguno semejante al que teníamos. Uh-huh. Es en el ejercicio y ya me salió. Pero por algún motivo no lo encuentro acá. Fíjese que yo veo de que difiere el suyo con el de la muestra. Vea el de la muestra. Porque es que es solo, vaya, ese es el mío. Ajá. Por eso, vea la muestra, vea la captura. Permítame que lo vea. Y me dice si ve alguna diferencia. Bueno, sí, la verdad es que sí. Sí, porque la línea, en algunos puntos, sí, la línea, uh-huh, la línea naranja en algunos puntos casi que coincide, uh-huh, con la línea azul. Sí, y luego estoy viendo, y perdón, no me había fijado, que son como puntitos, no es cuadrado, uh-huh, pero es el que me salía. Vale, vamos a... Son los únicos que me salen y ese era el más semejante que encontré. Vaya, ok, démosle chance a Jonathan a ver qué dice Jonathan, a ver qué le salió. No, el anterior, el gráfico de línea. Sí, ahorita. Uh-huh. Yo seleccioné acá, me fui a insertar y después me fui a diseños recomendados y de ahí me fui a todos los diseños y me fui para esta. Seleccioné, bueno, por default me salía esta, pero no se parecía a la que estaba buscando, entonces seleccioné esta, que se parece. Entonces sí, le di a aceptar y ya me salía aquí, pero no me salían los datos de abajo. Entonces igual me fui a por aquí y me fui a... Dame un segundo que no veo lo de arriba. En los diseños rápidos está. Ajá, pero es que no puedo bajar por la cosita de Zoom. Entonces, ya. Vale, ahora me fui a diseño rápido y de ahí seleccioné el diseño número 5 y ya me salían, uh-huh, los datos aquí abajo. Correcto. Hoy sí, Gabriela. Sí. Bye. Gracias, Jonathan. Bueno, a ver, el gráfico radial. Me levantan manitas los que ya terminaron gráfico radial, los que no. Bajen manitas. ¿Qué horas tenemos? 5 a las 10. 5 minutos, ¿cuánto? Vaya. Vamos a ver, Susana, si nos ayuda con el último. Sí. Ya se ve la pantallita. Sí, ya la vemos. Ok, lo que hice fue seleccionar los datos, luego insertar. Se me quitó esto. Insertar de gráficos recomendados. Uh-huh. Todos los gráficos y aquí está la opción que dice radial. Ya de hecho por defecto le da la que tiene el ejemplo. Uh-huh. Y eso es todo. Ok, ahora, ¿por qué será que están graficando con ese tipo de gráfico, Susana? Quizá porque por el tipo de ¿cómo decirle a esto? O sea que no es un dato, no sé cómo explicárselo. O sea, son como, o sea, si se ve, son como sentimientos, ansiedad, concentración, motivación. Me imagino yo que por eso es que se Vale, ocupa le o voy a desconoce explicar. la razón. El título nos dice perfil psicodeportivo de un golfista. Esas variables que nos están midiendo de motivación, concentración, ansiedad, la pregunta es si se pueden cuantificar. ¿Usted puede cuantificar la motivación de una persona? No estoy segura. Definitivamente que no se puede. Es decir, que usted no puede poner ese tipo de variables en un gráfico, digamos, de barras o de columnas. ¿Por qué? Porque no son directamente cuantificables. Son variables eh, que usted no los puede poner como una escala, digamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso en este caso se utiliza un gráfico radial. Es el perfil psicodeportivo de un golfista, dice ahí. Ahora, ¿cómo le podemos dar forma? Con un gráfico de este tipo. Gráfico, ¿qué decía que se llama gráfico Radial. radial? Radical. Correcto. Entonces, mi punto, Susana, es que usted no puede comparar, por ejemplo, la motivación de una persona con su concentración. No se relacionan entre sí, ni mucho menos ansiedad en la competición, autoconfianza. No hay manera de que usted pueda relacionar cada una de esas variables entre ellas. Son variables independientes. Pero en un gráfico radial nosotros podemos ver de adentro hacia afuera. Por eso se llama radial, porque simula como que fuera una telaraña. De adentro, comenzando por 0, hasta afuera, terminando con 10. Usted puede ver que, por ejemplo, tiene un puntaje de 1 para ansiedad en la competición. Eso le está queriendo dar a entender de que esa ansiedad es muy baja. No tiene nada de ansiedad. ¿Me explico? Luego, el siguiente numerito es el 7, que se relaciona con la concentración. Ahí podemos ver que la línea azul subió hasta el número 7. Luego le muestra lo que es la motivación. La motivación la tiene bastante alta, en número 10. ¿Me explico? Sí. Esa es la manera como entonces un gráfico radial nos puede ayudar a ver la relación que pudiera existir y que no la vemos con un gráfico de columnas o de barras, pero sí en un gráfico radial, de adentro hacia afuera. Ese es el punto de utilizar un gráfico radial. Es un gráfico muy poco utilizado en realidad, pero a usted ya le queda la experiencia, ¿verdad? De que de esa manera nosotros podríamos en un gráfico relacionar todas esas variables. ¿Ok? De acuerdo. Vale. Paramos ahí de compartir. Hoy sí, cábale las 10. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con estos grafiquitos? Ya adquirimos un poquito más de experiencia, ¿verdad? Sí. Sí, bastante. Qué A bueno, mí me me alegro. costó, pero logré hacerlos todos los que estaban en ejercicio. Vaya, excelente, Israel. Bueno, miren, el día de mañana es el último día de clase, ya sabían, ¿verdad? Mañana terminamos. Ay, qué Sí. tristeza. No sabía. ¿No sabía, Susana? Vaya, mañana va a haber una prueba no de teoría, sino que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio donde yo le voy a poner, no todos los temas en realidad, pero sí voy a tratar de que se incluyan varios. Así que espero que ya para mañana estemos listos, que ya para mañana hayamos completado todas las preguntas, ¿verdad?, de la plataforma, para que le saquen su nota y le puedan entregar su diplomita. Bueno, señores, pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.